desde que tengo recuerdo, yo laboraba o me gustaba estar en el tramo, en el mercado central que mi padre tenía, que era exclusivamente para vender artículos de cuero para las fincas que en ese tiempo se consumía en gran cantidad. En ese tiempo el mercado era el único y el mejor supermercado de todo Costa Rica. Era un mercado muy, muy ventajoso para tanto para compradores como para vendedores. Bueno, yo me involucré en el negocio del cuero desde que era muy pequeño. Nosotros en las vacaciones nos tocaba trabajar en la tienda, y la verdad le digo que no me gustaba mucho. Pero después, cuando estudié administración, me pareció muy interesante ver que había una oportunidad en esto del cuero. El taller lo creé yo para hacer bolas de fútbol, porque yo las fabricaba en el mercado central, pero se me hizo muy poco el taller, entonces me vine a Moravia y comencé a construir acá estas instalaciones. Puse las máquinas de hacer bolas de fútbol y nosotros hacíamos cantidad de bolas de fútbol. Luego se fue ampliando a otra clase de artículos que vendíamos hasta establecer la talabartería para artículos en general. Tenemos una variedad muy grande de artículos y nos dedicamos a hacer cosas diferentes a las que usted podría encontrar en cualquier tienda de cuero, en un mall o en un centro comercial. O sea, nosotros somos muy, muy, muy diferentes a cualquier tienda convencional de cuero. Nosotros elaboramos artículos de cuero en toda su dimensión, billeteras, cartapacios, portafolios, cinturones. De prácticamente todo, de un sombrero a una hebilla hasta cualquier apero, riendas o cosas especiales que piden para su caballo. Los que nos enseñaron a trabajar a nosotros en cuero fueron los nicaragüenses, que tienen muy especial mano de obra y son muy finos. La artesanía en cuero y la producción en artículos de cuero era bastante importante. Y San Vicente Moravia era un centro muy especializado en esa clase de artículos. Que Moravia sea el cantón del cuero fue un impulso que hizo mi papá hace muchos años cuando él pertenecía a la Cámara de Artesanías y logró que por un decreto se nombrara a Moravia como cantón de la artesanía y el cuero. Yo creo que la industria del cuero va para atrás, como muchas industrias en este país. Yo siento que el gobierno no tiene incentivos para las pequeñas y medianas empresas, aunque lo digan y aunque lo saquen diciendo, yo creo que eso es difícil de creer. Y tenemos también de China y de la India un mercado muy agresivo y ellos hacen cualquier cosa y se están llevando el cuero de Costa Rica en materia prima y nos lo mandan ya procesado con unos acabados lindísimos y con unos precios bastante competitivos. Entonces, ¿qué le puedo hablar de la industria? Es una industria pequeña, una industria que no creo que vaya a crecer mucho. La fabricación de artículos de cuero ha decaído enormemente. No se consiguen aprendices y entonces ha decaído la fabricación y a la vez ha decaído el consumo. Ya los tours no vienen como antes, ya no se llena esta calle, la calle de la artesanía ya no se llena de camiones de turistas como antes. Bueno, los
negocios familiares tienen muchas ventajas y muchas desventajas, pero se logra y da muchas satisfacciones. Bueno, ese es un criterio que yo he sustentado a través de mis años. Lo comencé con mis propios hermanos. Al venirme a Moravia, con el mismo criterio, yo quise, ya no con los hermanos, sino con los hijos, y lo he logrado. Yo estoy retirado ahora, los hijos me han dado esa satisfacción. Esto del cuero, lo estamos rescatando, o sea, es una actividad que realmente va desapareciendo, pero que nosotros queremos mantener. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la gente quiere algo especial, viene donde nosotros, y eso es lo que nos incentiva. También nosotros hemos empezado a importar, entonces tenemos una combinación entre lo que nosotros producimos y lo que importamos, y la gente encuentra una bonita variedad. Las talabarterías no son tan populares. Entonces tenemos gente que nos visita de muchas partes del país, y sobre todo, sí, casi que un 95% de nuestros clientes son nacionales.